Muy buenos días, queridos alumnos del cuarto grado de primaria. El día de hoy vamos a continuar desarrollando el curso de matemática. Y el día de hoy vamos a desarrollar el tema de perímetros de figuras planas, ¿ya? Muy bien. Y para ello vas a ir a la página 132 del libro de actividades. Página 132 del libro de actividades. Muy bien, me da mucho gusto que ya estés ahí. Excelente. Recordando, chicos, vamos a recordar acerca de lo que ya hemos visto en la página 105 del libro de área. Eso ya le hemos explicado, ¿ya? Como se sabe, el perímetro es la suma de las longitudes de los lados de una figura plana. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos un rectángulo. En un rectángulo, sus lados opuestos son iguales, ¿ok? Entonces, en este caso, sus lados opuestos, ya sea el largo, tiene que tener la misma medida y el ancho también tendría la misma medida. Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos ese sería el ancho, que es 6 centímetros. Si este vale 6, ese también tendría que valer 6, ¿ya? Si este vale 13, el de acá también tiene que valer 13. Y con las unidades respectivas, si es en centímetros, acá tendría que ir centímetros. Y si es centímetros, igualmente acá centímetros, ¿no? Para poderlo sumar, hay que recordar que tienen que tener la misma unidad de longitud, que también ya lo hemos visto. Si están en centímetros, se suman en centímetros. Si están en metros, todos tienen que estar en metros. Y si están en kilómetros, todos tienen que estar en kilómetros para poderlo sumar. Entonces, el perímetro, como ya recordamos, se le puede poner dos veces la P minúscula o también se le puede poner la P mayúscula, que significa también perímetro, ¿ya? Entonces, perímetro viene a ser la suma de sus lados. En este caso sería 13 más 13 más 6 más 6. 13 más 13 sería 26. 26 más 12 sería 38. Por lo tanto, el perímetro de este rectángulo es 38 centímetros. Muy bien, excelente. Ahora, acá te dice, vamos con el ejercicio número 1, ¿ya? Acá te dice, emplea los gráficos que elaboraste, ya hemos elaborado los gráficos. Ahora dice, calcula el perímetro de las siguientes figuras. A ver, ¿cuántos lados tiene esta figura? Este polígono, ¿cuántos lados tiene? ¿Quién me dice? Seis, Sí, seis, seis, si tiene seis, 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 y si tiene seis seis. lados, ¿cómo se llama ese polígono? Ah, ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda cómo se llama ese polígono? Hexágono, Hexágono. pentágono, Claro, muy hexágono. bien. Excelente, chicos. Me da mucho gusto que estás ahí. Al instante me digas la respuesta. Muy bien, entonces vamos a hallar su perímetro, ¿no? Como acá tenemos más espacio, acá lo vamos a hacer. Su perímetro va a ser igual a. Díctame, vamos a comenzar por. Ocho más 6 más 6 más 8 seis ya siete más más 7 ocho más cinco más más 5 cinco más más 7 ocho más siete más 8. A ver, chicos, para que no te confundas, lo que yo siempre hago, mira, al menos a mí, encierra uno y luego, o bien de izquierda a derecha o bien de derecha a izquierda, lo vas sumando por este lado, ¿no? Lo vas sumando para este lado, lo vas sumando. Y así de repente en una sola dirección, para que no estés, por ejemplo, 6, 8, 8, 7, 7, 5, o de repente si es un polígono más grande, te puedes confundir, ¿no? Entonces yo sé que ya hay 6 lados, 1, 2, 3, 4, 5, hasta todo completo. Muy bien. Ahora sí, si yo Profesor, sumo, ¿sí? no, no, A ver, muy bien. A41 centímetros, ver, muy bien. 41 centímetros, Acá 6 más 8, 14, 14 más 7, 21, 21 más 5, 14, 14, 26. 26, 26 más 7, 7, 31, 31, 26 más 7, 20, 32, 32, 32, 33, ajá, y más 8, 32, 41, 41, 42, a ver, la 41, respuesta sale 41 o 42, hay unos otros, 41, 41, 41, 41, a ver, sí, 41, sería, voy a hacerlo otra vez para que de repente el que está con duda se aclare, 6 más 8, 14, ya, 14 más 7, 21,
21 más 5, 21, 21, 26, 26 más 7, 33, 33 más 8, 40 y 41, ¿no? Acá sería 41 directo, acá también. 41 centímetros. Ya, 41 centímetros. Ahí está, 41 centímetros. Ya. Voy a eliminarlo porque me salió, no me salió muy bonito. Ahora sí, 41. Entonces la respuesta va a ser 41 centímetros, ¿ya? Ahora hacemos el que está al costado. A ver, acabamos solo con un color diferente. El azul. A ver, chicos, acá. Dime. Acá tenemos, a ver, ¿cuántos lados tiene este polígono? Seis. Acá, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sigue siendo también un hexágono. Eso me... ¿Ya? Bueno, a ver, acá lo que sé, chicos, es que también tienes que tener, si tienes seis lados, tienes que tener seis sumandos. Entonces, ah, ya, entonces perímetro va a ser igual a 13 más 10 más 10 más 9. 6, en orden. Más 6, ajá, más 6, más 9. Más 8. Más 7. Y más 7. Muy bien. Excelente. Es igual a 53. Perímetro es igual a 53 centímetros. Vamos a sumarlo. 13 más 10, 23. 23 más 6, 29. 29 más 9, 38. 38 más 8. 46 más 7. 53. Acá yo sí ya noto que no hay duda. 53. Si es 53, ¿53 qué? Centímetros. Centímetros. Muy bien, centímetros. Lo he hecho de otra forma y me ha salido 53 igual. Ya, el proceso, en realidad, tú lo que tienes que hacer el proceso es igualito, sumar. Sí, pero lo que pasa es que yo puse de menor a mayor. Ah, ya. Sí, lo que pasa es que cuando haces en desorden, a veces es un poquito que te puedes confundir, de repente te olvidas de un numerito. Entonces tienes que tratar de hacerlo en orden. Si de repente acá yo le pongo este primer lado y lo demás vas sumándolo en una dirección, ¿no? En un sentido nada más, ¿no? ¿Lo arreglo, profesor? ¿Lo arreglo o lo dejo así? Ya, por el momento déjalo así. A la próxima, acuérdate siempre en un orden. Tienes que hacerlo en un orden para que no te falte ningún número, ¿no? Y así la respuesta sea correcta. ¿Ya está? ¿Ya lo copiaron, chicos? Sí, profesor. Muy bien, excelente. Ya está. Ahora sí, ya veo que estás prácticamente, ya acabaste. Muy bien. A ver, sigamos acá. A ver, en el número 2 te dice, ¿no? Te dice, Camila maneja su bicicleta alrededor de un parque que tiene la siguiente forma. Mira, este es un parque muy poco usual, pero sí. Dime, ¿cómo son sus lados? ¿Cómo son sus lados? Iguales. Esas rayitas. Iguales. ¿Cuánto mide acá? Todos son 8 metros. 8 metros. 8 metros. Todos valen 8, profesor. Todos valen 8. Ni de 8. Pisa de 40. A ver acá, ¿cuántos lados tiene? 6 es un hexágono. Su perímetro, en esta ocasión, su perímetro, como todos son iguales, todos son 8. 6 por 8, porque hay 6 veces. 48 metros. Acá sí sería un metro, ¿no? Acá sí sería un metro, 48. Profesor. ¿Sí? Unidades de longitud también va a venir en la práctica que hicimos. No viene. No. Tiene mínimo y máximo como un divisor. Mínimo como múltiplo y máximo como un divisor. Eso viene. ¿Qué? ¿Ya? A ver, chicos. Profe, ya lo hice. Entonces yo te mandé una foto, profesor. Yo ya lo terminé en 2 minutos que me dio.
Muy bien, chicos. Acá les tengo algunos ejercicios para poder practicar. ¿Ya? Excelente. Muy bien. Acá tenemos prácticamente... Te dice, calcula el perímetro de las siguientes figuras. Esta es la primera figurita. En esta ocasión, ¿cuántos lados tiene? Tres. Entonces, el perímetro, aquí va a ser igual. Tres, profe, porque es un triángulo. Acá, el perímetro va a ser igual a... Nueve. Nueve. Ya, comenzamos con el nueve. Nueve más. Siete. Más 4 es igual a 20. ¿Cuántos son los 20 centímetros? 20 centímetros. 9 más 7 más 4, ¿te va a dar 20? Sí, muy bien. 20 centímetros. Eso es para que lo hagas acá, viendo nada más. Al ojo, ya te va a salir 20 ya. Así rápidamente. Seguimos. ¿Ya está? Muy bien, seguimos. Tienes que estar atento. Acá, ¿qué figura es esta? ¿Qué figura? ¿Quién me dice qué figura es? Un cuadrado. ¿Este vale 6? ¿Cuánto vale esto? 6 centímetros. ¿Esta de acá? ¿Cuánto vale? 6 centímetros. Bien, entonces, ¿su perímetro qué será igual? A 6 más 6. 6 por 4. 6 por 4. ¿Y cuánto te sale? Es 24. ¿En qué unidades? 24. ¿En centímetros? En centímetros. Muy bien, la unidad de los 5 centímetros. ¿Cuál marco? ¿Qué letra? La C. Esto no lo vas a aprender, acá quiero que tú practiques. Sigamos. A ver acá. Acá, chicos, yo les pregunto, si todo de acá hasta acá vale 10 y de acá hasta acá vale 8, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale de arriba? ¿Cuánto vale el de arriba? 10. ¿Cuánto diez, le falta a 8 para llegar a 10? 2. Entonces, esta franjita vale 2, pues. Esto vale 2, por lo tanto, el de acá también tendrá que valer 2. Ahí está, esto vale 2. Ahora ya tenemos el 7. Ahora, acá chicos, fíjense acá. Desde este punto hasta esta línea de acá, hasta esta línea, vale 7. Pero sabemos de que todo esto de acá vale 5. Vale 34 centímetros. ¿Cuánto vale? 2. Claro, esto valdría 2, ¿cierto? 5 más 2, 7. Ahora sí ya te diste cuenta, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tienes que sumar? ¿Las? El perímetro. ¿Cuántos lados tiene? 34. No, ¿cuántos lados 34. Tiene? 34. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, ¿no? ¿O 7? 6. 6. Tiene 6 lados. 6 lados. 6. Entonces, ¿el perímetro va a ser igual a qué? A 6 lados. ¡Ah, ya! A 5 más 8 más 10. 7, 5, 8, 8, acá, 2, 10. No repitas, no vayas a repetir, ¿ya? ¿Ya? Comenzamos con el 2, ya. Camila comenzó con el 2, ya. Más 5. 2 más 8, más 2, más 10, más 7. Muy bien. A ver. 34. 2 más 5, 7. 7 más 8. 34 centímetros que estamos trabajando. Yo dije al principio la respuesta. Excelente, chicos. Quiero que participes. Atiende. Una vez todo viene su práctica la próxima semana. A ver acá. ¿Cuánto tiene el perímetro de la figura en forma de L? A ver, fíjate, ¿quién tiene forma de L? ¿La primera, la segunda, la tercera, la cuarta o la quinta? La quinta tiene forma de L. Muy bien, la quinta. L. Ahora te pregunto, así, la rápidamente, quinta. ¿Cuánto cinco, vale su perímetro? Cinco. A ver,
5. Perímetro. 3 centímetros. Mira, este mide 1 centímetro. 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 10 centímetros. Claro, pero comenzamos, vamos a cambiar el color para que no se confunda. No, otro color, para que no se confunda. 10 centímetros, profe. A ver acá, fíjate. 1, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 centímetros. 10 centímetros. ¿Usted lo tienes que contar? Cada uno, acá te dice que vale 1 centímetro cada cuadradito. A ver, vamos a ver si es el siguiente. A ver, el siguiente dice, pregunta, ¿cuánto mide el perímetro del rectángulo? ¿Cuál es el rectángulo? ¿La primera, la segunda, la tercera o la cuarta? La primera. La segunda. El rectángulo, la primera, vamos. 16. Ay, está bien, mira, está atento, porque se supone que es un número grande, ¿no? ¿Correcto o no es correcto? Sí, correcto. Ya, dime, ¿qué está mal acá? En las alternativas, ¿qué está mal? Algo está mal aquí en las alternativas, ¿qué es? Dime. El cubo. ¿Es cuál? Pues acá se han equivocado, sino de las separatas se equivocó acá. A ver, si te han confundido. Yo lo puse para que tú te des cuenta, porque si están en centímetros, como te pide perímetro. Acá sería 16. Si tú lo sumas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sería el perímetro de 16 centímetros. Muy bien, chicos. Muchas gracias por su atención. Voy a detener la grabación. Cualquier consulta. Chao. Cualquier consulta. 961-272-498.